Desapariciones en los últimos 10 años. Enero 2011, joven voluntario Nelson Gustavo Alvarado, tras 10 días de búsqueda, suspendieron la misma y nunca apareció. Junio 2013, enfermera María Venegas apareció con vida tras 4 días desaparecida. Junio 2019, joven de 23 años, vecino de Guadalupe de Rivas, apareció tras un día de búsqueda. Mayo 2021, nutricionista María Liz Blanco, vecina de Grecia, se extravió y apareció fallecida. Estas son las personas extraviadas durante los últimos 10 años en el Parque Nacional Chirripó y la última búsqueda que lastimosamente terminó en tragedia, pues encontraron a la mujer ya fallecida. En el área de conservación La Amistad Pacífico afirman que los senderos en el parque están bien identificados y demarcados. Sin embargo, quieren aumentar la seguridad en la zona debido a los cambios climáticos que se presentan constantemente por la nubosidad y la lluvia. De ahí que se están haciendo las valoraciones para mejorar el manejo del turismo y fortalecer los temas de seguridad. Nosotros tenemos que decir categóricamente que sí hay rotulación en el Parque Nacional Chirripó y categóricamente tenemos que decir que el sendero está muy bien demarcado en el campo. Ahora bien, sí estamos haciendo las valoraciones institucionales para mejorar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el manejo del turismo y de alguna forma fortalecer los temas de seguridad. Hemos estado ya en conversaciones con organizaciones amigas para poder desarrollar una campaña que nos permita hacer una señalización de Chirripó mucho más amplia. Y en este caso vamos a tener que invertir, por ejemplo, y sustituir lo que es el impacto visual por seguridad. La intención es hacer una demarcación vertical a nivel del suelo en algunos tramos de los senderos, colocando hasta 80 rótulos. Nosotros estamos ya trabajando ampliamente para hacer una demarcación, ¿verdad?, y un proceso que hemos llamado un concepto de Chirripó Seguro. Y ya tenemos una reunión planificada a nivel central y con algunas organizaciones y lo que queremos es hacer una campaña que nos permita en este caso, número uno, hacer una rotulación y una demarcación de Chirripó, tal vez vertical, tal vez no tanto horizontal, sino vertical a nivel de suelo en algunos tramos de los senderos cada 100 metros. Esto es ampliamente, como les explico, digamos, fuerte, digamos, en temas de señalización, porque en términos de montaña, digamos, un sendero de 3, 4 o 5 kilómetros, si hacemos una rotulación de cada 100 metros, estamos hablando de 50 o hasta de 80, digamos, rótulos verticales o algunos mojones verticales. Asimismo, utilizar tecnología, por lo que se está valorando la adquisición de un brazalete electrónico que les dé la ubicación GPS y que se pueda adquirir al momento de hacer la reservación, y dispositivos como un silbato. Además, consideran importante definir los horarios de visitas a los diferentes lugares. Pero eso nos da mucha confianza y seguridad de que si podemos desarrollar eso a partir de también de utilizar algún tipo de tecnología tipo satelital. Estamos ya valorando la adquisición, ¿verdad?, a través de una campaña, porque eso también cuesta recursos y hay que hacer todo. Yo sé que una vida humana no tiene precio, pero tenemos que ir haciendo la planificación para que las personas puedan, de alguna forma, digamos, cuando paguen su tiquete o admisión, ya sea que en la admisión se les venda un seguro, un brazalete electrónico, ¿verdad?, que les dé su ubicación GPS. Entonces ya podíamos tener la ubicación GPS. Igual, por ejemplo, el tema de hacer obligatorio, eventualmente, digamos, algunos dispositivos de seguridad como un silbato. Y por supuesto, digamos que también estamos valorando otras medidas, ya más del reglamento de uso público para establecer horarios, ¿verdad?, que la gente siempre a veces les gusta ir a ver el amanecer. El funcionario hizo un llamado a que las personas quienes hacen turismo ilegal también hacen tramos que no están dentro de los senderos, por lo que esto se torna peligroso y podría confundir al turista. De ahí la importancia de hacer turismo de manera legal. Yo sí quiero decir algo que para nosotros es importante. Muchas veces la gente y sube y desarrolla turismo ilegal dentro de las áreas protegidas y la gente no utiliza los senderos oficiales. Lo que hacen es cortan por senderos ilegales y que esos senderos ilegales también podrían traer al traste de que las personas sigan esos senderos ilegales, ¿verdad? Porque tal vez se nubló
y vieron una pica más reciente y entonces se están desarrollando. Entonces lo que queremos también es establecer a partir de estas comunicaciones que la gente pueda denunciar a los grupos que ofrecen venta ilegal o senderismo ilegal y turismo ilegal, no solo dentro de Chiripó, sino en las diferentes áreas protegidas. Este mismo mes se espera llevar a cabo una reunión con las diferentes autoridades con el fin de analizar todos esos temas de seguridad y tener la participación de organizaciones amigas con el fin de concretar una campaña para realizar todos esos proyectos. En el ACLP afirman que están trabajando desde hace varios meses por un Chirripó seguro.